Doc. Hola, Peter. Dame un segundo. Vaya. Mira todo este material nuevo. Tenemos que aprender a organizar mejor nuestro espacio de trabajo. Recuerdo el día de mi primera entrevista. Aparecí con manchas en la camisa y 10 minutos. De alguna manera triste y retorcida, el atentado puede haber hecho algún bien. La popularidad de Norman cae en picado. La gente empieza a darse cuenta de que su querido alcalde solo se preocupa por sí mismo. A veces hace falta una tragedia para que la gente vea la verdad, que vea por fin el monstruo que ha elegido. Ojalá Doc no tuviese esa fijación con Norman. ¿De dónde has sacado todo este equipo? Me he cobrado unos favores y he pedido un préstamo. Es como si empezáramos desde cero. Pero esta vez será distinto. Nuestro primer voluntario, el cabo segundo Texidor. Perdió un brazo en un país extranjero y ahora quiere volver a abrazar a su hija. Ha estado ocupado. Esto es solo el principio. ¿Sabes? Hasta ahora había enfocado las prótesis desde el ángulo equivocado. ¿Para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor? Vale, creo que esto servirá. ¿Listo? ¿Va todo bien? ¡Maldición! Todo esto es culpa tuya, Norman, hijo de... Ya sé a quién no le va a entregar su voto. Lo siento. Tengo la costumbre de hacer chistes malos cuando estoy tenso. El chiste es bueno, Parker. Soy yo el que saca las cosas de quicio. No, no importa. ¿Por qué no descansa? Recogeré todo esto y probaremos luego otra vez. ¿Puedo preguntarle algo? A que Norman no le cae demasiado bien. Éramos compañeros en la universidad. Nos hicimos amigos. Y montamos un negocio. Los dos soñábamos con cambiar el mundo, pero no de la misma manera. Espere. ¿Estaba en Oscorp cuando se fundó? Bueno, el nombre es en parte por mí. Durante el máster todos nos llamaban las OS. Si a eso le añades Corp, te queda un nombre pegadizo. ¿Y por qué lo dejó? Norman se obsesionó con la genética. Con un proyecto que podría llamar poco ético. Hubo varios...
abogados de por medio. Decidí irme y pedir la liquidación. Pero el dinero no me duró mucho y ahora vivo de subvenciones. Como este proyecto fracase... Tranquilo, funcionará. Deje que lo arregle un poco. Haré más café. Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control. Podría ser un cortocircuito. Esto no es bueno. Hay que redirigir el circuito. ¿Por qué no pruebas tú ahora? Lo conseguimos. Pues ahora, a la interfaz neural. ¿No cree que es demasiado para uno solo? ¿Podrá con todo? Viendo el desastre de hoy, diría que no. Aún no he encontrado otro trabajo. Pero los fondos... Lo sé. Y no pasa nada. Ya me apañaré. ¿Qué más dan unos dólares cuando quieres cambiar el mundo, no? Y brindo por ello. Una pérdida de MJ. Doctor, tengo que irme, pero vuelvo después. El trabajo no se va a ir a ninguna parte. ¿Qué es eso?